En el momento que realizamos esta grabación para el viejo Trenquelauquen de hoy, tenemos una tarde gris, llena de nubes, un poco lluviosa, ideal para referirnos a los recuerdos, a la nostalgia de un tiempo que se fue. Días pasados, recreábamos un hecho, un acontecimiento, protagonizado por el pibe Cabeza, ese famoso bandolero argentino, que fue alguna vez titulado como el enemigo público número uno, que quemó un boliche, el boliche Pianca, aquí cerca de Nueva Plata. Y hemos recibido, con motivo de este acontecimiento, de este hecho, del recuerdo de este hecho tan ingrato, hemos recibido algunos mensajes de gente de Monescazón, de Nueva Plata, de esa zona en la cual nos agradecen el recuerdo, nos hacen algunas puntuaciones sobre lo que nosotros dijimos. Hecho que nos alegra de alguna manera, porque representa que lo que decimos nosotros le interesa a mucha gente. Hablamos entonces de Rogelio Gordillo, el pibe Cabeza, y hoy vamos a hablar de otro bandolero. Pero un bandolero que no anduvo por Trenquelauquen, o si bien anduvo, no hizo aquí ninguna fechoría. Pero un bandolero que estaba auroleado por un aura de romanticismo. Se decía que era como Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Hecho que no es muy cierto, pero que de alguna manera ha entrado en el sentimiento popular. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Bairoletto. El famoso bandolero pampeano, si bien había nacido en Santa Fe, que entró en la historia como el bandolero romántico, Juan Bautista Bairoletto. ¿Cuánto se ha escrito, se ha filmado, se ha dicho sobre este bandolero? Y con referencia a Trenquelauquen, digamos que siendo muy niño, tenía 15 años, vino acompañando a su padrino aquí por Trenquelauquen, en uno de los más grandes arreos de hacienda que hubo desde la Pampa a Trenquelauquen. Pero a los 15 años no cometió ninguna de las fechorías que después se le adjudicaron o que produjo en una vasta zona argentina. Como digo, Bairoletto había nacido en Santa Fe, se radicó luego en la zona de General Pico de Eduardo Castec, donde quedan algunos parientes de él. El apellido Bairoletto es un apellido conocido en esa región. Hay un hecho, un dicho, que quedó grabado en la memoria de muchos viejos trenquelauquenses, ese que dice: ¿qué se sabe de la muerte del turco? ¿Qué se sabe de la muerte del turco? No me diga que usted no lo escuchó. Este dicho está íntimamente vinculado con Bairoletto porque habla de la trágica muerte de un mercachifle árabe. Ustedes saben que los árabes ingresaban a la Argentina con pasaporte del imperio astrohúngaro, del imperio turco, y en consecuencia se le adjudicaba, todavía se le dice a los árabes turcos, no tiene nada que ver con los turcos, pero de alguna manera a Bairoletto se le adjudica la muerte violenta de José Peidón, un mercachifle árabe en la zona de La Pampa, que trajo como consecuencia todo el misterio para tratar de desenvolver las circunstancias que rodearon el hecho. Y entonces se decía, en aquella época, estamos hablando de los años 20, 20 y pico, ¿qué se sabe de la muerte del turco? Hombres y mujeres de La Pampa, recuerden que venimos de lejos por algo. La situación es crítica. No quedarse parados mirando un horizonte seco de esperanzas. Señores, aprendan de memoria lo que dicen los papeles. Señores, escúchenme a mí. Thank you.
Ese fue Juan Bautista Bairoletto, a quien se le adjudica este hecho, como también muchas otras fechorías, muchos otros hechos, algunos de sangre y otros no, hurtos, robos, en la provincia de La Pampa, la provincia de San Luis, en el sur, en el norte del país también, donde estuvo mezclado con otro gran bandolero argentino, gran, dicho entre comillas, al cual le decían mate cocido. Mate cocido no con C del mate cocido que tomamos, sino cocido con S porque tenía cocido el tránsito, el cráneo. Juan Bautista Bairoletto. ¿En qué terminó la vida de Bairoletto luego de esa serie de hazañosas fechorías que desarrolló por el largo territorio argentino, siendo adorado y admirado por mucha gente que, según decía, Bairoletto le robaba a los ricos para darle a los pobres, los ayudaba a los pobres? Eso es lo que se decía en aquella época. Y Bairoletto terminó su vida con esa áurea, de prestigio que le daba esa circunstancia. ¿Cómo terminó la vida de Bairoletto? ¿Cómo terminó esa hazañosa recorrida delictiva por el vasto territorio argentino? Hacemos una pausa y se lo cuento en el segundo esquicio del programa. Yo soy Pedro Héctor Buenaventura, más conocido como el Negro Buenaventura, hijo de Pedro Pablo Pascual Buenaventura y nieto de Juan Buenaventura, que fue el iniciador de todo lo que era fuegos de artificios, bombas de estruendo y todo lo que involucraba amenizar fiestas. Cuando había un incendio, avisaban, digamos, con las bombas, cuando empezaban los bailes, cuando terminaban, en los carnavales también, el comienzo del carnaval, el fin, digamos, cuando se terminaba, el corso, y también en las reuniones, o cuando se festejaba San Juan y San Pedro, que se hacía el rey momo y terminaba con una quemazón del mismo y una explosión que lo destruía totalmente. Yo nací en el 40, ya en ese, y nací en la fábrica de bombas y fuegos de artificio que estaba ubicada frente a lo que era la cancha de Argentino en la calle Gregorio R. Cuello. Si no me falla la memoria, creo que era 479. Al lado estaba la familia Bambosi y, había una herrería muy grande también. Y ahí, mi abuelo eran 14 hermanos, creo. Los últimos que nos fuimos a Buenos Aires fuimos nosotros. Y cuando falleció mi abuelo, que quedó se hizo la sucesión, el que quedó, después con la fábrica, fue mi papá, que era el que realmente, seguía, la línea del padre. La siguió explotando y, distribuía a todo lo que era la zona. General Pico, Santa Rosa, Pehuajó, si no me mal recuerdo, creo que hasta Casares llegaba. O sea, pero, el tiempo se fue, fueron cambiando los tiempos y, después cuando falleció mi abuelo, quedó mi padre y ahí estuvimos hasta que después nos fuimos a Mitre y Quintana. Ahí siguió trabajando, en menor escala, porque ya teníamos una casa mucho más chica, ya no era una fábrica, era como algo que hacíamos casi, a escondidas. Todos los remates de Jaime Siglia lo anunciaban, con bombas de estruendo, igual que, el proselitismo, el peronismo, cada vez que se reunían o había algún acto, llamaba, a la gente con los estruendos de la bomba. Bueno, yo nací en el año 40, hice todo, mi primera infancia frente a la cancha de Argentino. Fui, el, como se dice normalmente, el alcanza pelota
de Barragué, de el Butler, Aspirós, digamos, y así, digamos, me fui metiendo en el club argentino. Después ya de mi vida estudié, hice la escuela número 2 y en el Colegio Nacional. Siempre, digamos, como ladero de Mario Lafón. Después, teniendo 14 años, jugaba en Argentino en tercera y al otro día jugaba en reserva, o segunda, que le llamaban a esa época, o en cuarta y en tercera, digamos, porque me permitía la edad. Por suerte siempre me destaqué como goleador y, digamos, tuve la suerte de llegar primera, si no mal recuerdo, a los 16 años. Llegué a jugar con, digamos, el Negro Busto, después nos alternábamos con, digamos, Enrique Bilbaso, hasta que me lesioné y después pasé a las Huasquitas. Y me fui en el año 59, por, digamos, que mi padre, que por el solo hecho de ser peronista, en Pueblo Chico, Infierno Grande, lo dejaron sin trabajo cuando, después de la Revolución Libertadora del 55, en abril del 56. Gracias a gente muy afín argentino, tuvo su trabajo, pero ya para el que le dieron en una herrería para la edad de él, digamos, era muy, muy insalubre. Entonces agarramos, decidimos irnos a Buenos Aires y cambiar de vida. Los primeros 6 meses me venía todos los viernes en el tren carreta famoso a jugar a Argentino y después a las Huasquitas y volvía los domingos a Buenos Aires. Quiero dar un gran saludo para mi pueblo, que siempre lo extrañamos tanto yo como mi hermano Jorge. Él es más fanático que yo, pero yo tengo la constancia de que una o dos veces en el año y hasta más también. Y normalmente estoy en contacto con Mario Lafono, con Chueco Bilbaso, digamos, telefónicamente para saber las novedades del pueblo. Un abrazo grande para todos y es un placer haber estado para este querido pueblo. Mató un policé. Le va a quedar chica la pampa parraja. Bairoletto. Juan Bautista Bairoletto. Acordate, Soto, lo que te digo. Vení olfateando que Bairoletto no es nombre pa' chacarero. Anda ajustándote los pantalones para reemplazar al muerto. En el primer esquicio del programa le hacía alguna descripción de ese famoso bandolero que entró en la historia como el bandolero romántico, Juan Bautista Bairoletto, un santafesino que se radicó en La Pampa, en la zona de General Pico, de Eduardo Castec, y que dice que por una desgracia que tuvo con la policía, el único camino que le quedó fue el del delito. Y en sus robos, en sus fechorías, según se dice, era como Robin Hood. Le robaba a los ricos para darle a los pobres, a los que ayudaba. En algunas circunstancias este hecho es cierto, pero no en la dimensión de la cual se dice. ¿Qué pasó con Bairoletto luego de esa hazañosa recorrida delictiva por el vasto territorio de la patria? Un día resolvió retirarse. Se había casado, había contraído matrimonio con una mujer que le dio 2 hijas. Y entonces decidió abandonar su carrera delictiva. Se llamaba Telma, la mujer de Bairoletto. Hace algunos años vivía todavía en General Alvear, en Mendoza, rodeada por sus hijas, la mujer de Bairoletto. Este decidió una vez, en razón de haber constituido una familia, abandonar su carrera delictiva y se radicó en Carmenza, en el límite casi entre La Pampa y Mendoza, y allí se dedicó a las tareas de fruticultor. Tenía una pequeña huerta que todavía se conserva en General Alvear,
como un museo donde Bairoletto desarrollaba actividades lícitas. Y entró también a ser una especie de curandero. Curaba los males del cuerpo y del espíritu en esa zona de San Rafael. Yo conocí a Bairoletto en el monte. ¿En qué monte? En el monte. Una noche me echó la culpa por la muerte de la mujer de un bolichero. Me basurió entre amigos. Ahora es curandero en Mendoza. ¿En Mendoza? Tomá, te convido yo a fumar. ¿Qué me anda queriendo pedir? Que me digas dónde estaba Bairoletto. Así pasaron algunos años, hasta que en el año 42, la policía de La Pampa, que no le había perdonado a Bairoletto esa carrera delictiva que había desarrollado en territorio pampeano, lo pudo ubicar en Carmenza, merced a una delación. Y en consecuencia, la policía de La Pampa salió para esa zona de Mendoza para tratar de atrapar al bandolero. Una madrugada, cuando recién amanecía, invadieron esa chacra que tenía Bairoletto, que repito, todavía se conserva en Mendoza como un museo. Y ahí se origina un tiroteo entre la policía de La Pampa y Bairoletto, que estaba rodeado por su familia, por su mujer, Telma, y dos de sus hijas. Y en consecuencia, en ese tiroteo, pierde la vida Bairoletto. Hugo Chumbita, un historiador que ha seguido la historia de Bairoletto, dice que no lo mató una bala de la policía de La Pampa, sino que él prefirió suicidarse para tratar de proteger a su familia. Todo un símbolo de lo que era aquel hombre admirado y querido, que en sus exequias, en su entierro, en su velatorio, realizado en la localidad de General Alvear, en Mendoza, congregó una verdadera multitud que lo acompañó. Y en el cementerio de General Alvear, está la tumba de Bairoletto, rodeada de placas de agradecimiento de gente que le adjudica poderes sobrenaturales, y siempre hay velas que lo recuerdan. Toda una circunstancia impresionante de Bairoletto. Le repito que está vinculado a Trenquelauquen, y por eso hablamos del viejo Trenquelauquen, porque muy joven anduvo aquí como arriero, y también aquí se popularizó el dicho aquel: ¿qué se sabe de la muerte del turco? Por la muerte trágica de un mercachifle árabe, José Peidón, a quien se le adjudicó esa circunstancia a Bairoletto. También, aquí en Trenquelauquen, se estrenó una obra de radioteatro que se dio posteriormente en el Cine Monumental hace de estos muchos años. Se estrenó en Trenquelauquen una obra radioteatral que se llamaba, la obra, lo llamaban Bairoletto, el último bandido romántico, escrita por un actor de radioteatro que fue Liberto Pecci Caticho, una obra que recorrió todo el país y que permitió a los admiradores de Bairoletto ir a rendirle su último homenaje a este hombre que, repito, entró en la historia menuda, en la historia de la delincuencia argentina, ¿por qué no?, con el nombre de el último bandido romántico, Juan Bautista Bairoletto. Dormí la mona nomás. Que yo me voy pa'l quilombo. Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.
Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.